Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta este momento a nivel nacional e internacional. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hoy es viernes. Un saludo planetario para todos los dominicanos. Edmundo, mira, yo estoy contento hoy. Es verdad. Tú, al igual que yo, somos de Santo Domingo Este. Sí. Y la zona que se ha convertido en la más destacada de negocio, como un caché que tiene, es la parte de San Isidro, carretera de San Isidro. Bueno, no sé si te acuerdas de eso, pero... la carretera de San Isidro tiene todas las cadenas importantes. Y solamente en un pedacito, de donde empieza la ecológica a la Charle. Y donde realmente está creciendo es después de la Charle. Un aplauso al presidente Luis Abinader, que inició el jueves el primer palazo Picasso para la ampliación. Señores, eso se va a convertir en algo impresionante. Además, la extensión de la UAS, que él lo prometió, la ciudad Juan Bosch, toda esa parte, Santo Domingo Este, para mí se va a convertir en el epicentro del municipio de Santo Domingo Este. Toda esa parte de San Isidro, La Charle, hasta allá Edmundo, que creo que ni tiene nombre, esa avenida que es la que divide a la Fuerza Armada, a Fuerza Aérea, con toda la parte privada. Eso se va a convertir ahí en una verdadera megápolis. Es más, yo me atrevo a decir con seguridad de que en el tiempo habrá que dividir a Santo Domingo Este en dos municipios. Uno de la Charle para allá y uno de la Charle para acá, con toda honestidad. Bien. Entonces, Rosalba Escalante no tiene los detalles de esta importante iniciativa del presidente Luis Abinader. La obra que contempla la construcción de dos nuevos carriles para aumentar la capacidad vial tendrá una inversión que supera los 800 millones de pesos. Aquí estamos para dar el primer paso de un proyecto urbano con una avenida moderna, con una extensión de más de 5 kilómetros que irá desde la avenida Charles de Gaulle hasta la base de San Isidro. Con el proyecto serán intervenidos 5.13 kilómetros de un carril adicional para girar en intersecciones. El mismo abarca una sección de 41.70 metros, conformada por dos calzadas de 8.20 metros. Vamos a recuperar las zonas ocupadas a uno y otro lado de la actual vía para construir calzada de 8.2 metros con cuatro carriles de 3.5 metros de ancho y una isleta central, con sus respectivas aceras dispuestas a ambos lados para peatones, que les permitirá caminar seguro sin tener que tirarse a la calle como ocurre en la actualidad. La obra comprende realizar movimientos de tierra, colocación de subbase, base y carpeta asfáltica, intervención del sistema de drenaje, construcción de accesos incluyendo las mejoras en las intersecciones. Tendremos semáforos en las intersecciones y todo un sistema de señalización e iluminación que garantizará la seguridad vial de los ciudadanos. Así, soluciones de drenaje, contenes, jardineras y una franja verde que le da vistosidad. La estructura del pavimento será de 10 centímetros de hormigón asfáltico caliente, 25 de base estabilizada y 35 de subbase mejorada. El gobierno tiene previsto entregar la obra antes de que finalice el 2022. Hablando de construcción, precisamente el director de aduanas aseguró que el gobierno tiene contemplados los recursos que va a utilizar para todos los proyectos que el presidente presentó en su alocución el 27 de febrero. Veamos una historia que nos tiene nuestro compañero Víctor Erasme. Las obras prometidas por el presidente Abinader en su discurso de rendición de cuentas no fueron anuncios improvisados, según aclaró el director de aduanas, Yayo Lobatón. El funcionario asegura que el gobierno tendrá los recursos económicos necesarios para impulsar los proyectos prometidos. Planificamos antes de anunciar. Los recursos para cada uno de esos proyectos saldrán de la Ley General de Presupuesto, también saldrán de un conjunto de alianzas público-privadas que se están contemplando.
para tratar de usar el dinero de los contribuyentes de la manera más eficiente posible. Con relación a la revisión del peaje sombra en la carretera Juan Pablo II Santo Domingo Samaná, Sanz Lobatón dijo que el proceso no afectará el clima de inversión extranjera en República Dominicana. Claro que no, porque no se hará de una manera abusiva, se hará de común acuerdo. Esos amigos que tienen esa concesión entenderán que le conviene seguir haciendo negocios en la República Dominicana de una manera justa y transparente. En su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader anunció la construcción de más de 100 obras de infraestructura en diferentes municipios y comunidades del país. Gracias, don Víctor Erasme. El Senado de la República Dominicana y el Ministerio de Economía suscribieron un acuerdo de cooperación mutua que busca optimizar las funciones de ese cuerpo legislativo a través de un programa de reforma, modernización y fortalecimiento institucional del Senado de la República. El convenio fue firmado por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, quienes destacaron que el acuerdo permitirá cumplir con la reforma institucional del Senado de la República. Producir y parir leyes que de verdad vengan en beneficio de la gran mayoría nacional. Ese es el gran rol de nosotros. El rol de fiscalizar, de dar seguimiento, de rendir cuentas a la gente. Y eso nos permite poder lograr fondos, quizás no todos los fondos que se necesitan, pero sí una buena cantidad de recursos para poder trabajar a nivel territorial o a nivel nacional. Las dos instituciones se comprometieron a formalizar acciones de cooperación a favor de la transparencia del Senado. Y siguiendo con el Ministerio de Economía, este firmó un convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica que otorga una cooperación financiera no reembolsable a la República Dominicana de hasta $500,000, un equivalente de 30 millones de pesos, un apoyo a los esfuerzos de las autoridades para atender a la población afectada por el paso de la tormenta tropical Laura, que impactó el país en agosto del 2020. El convenio fue firmado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, y Manuel Ogando, en representación del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y este es el momento realmente en donde tenemos que asumir ese nuevo desafío que tiene esas dos doble vertientes. Visibilizar el territorio en las políticas públicas, que el territorio es una realidad y que existe, y que tenemos que llevar el desarrollo a donde vive la gente, y llevar ese famoso crecimiento económico donde vive la gente, pero llevarlo también y prioritariamente a toda la zona fronteriza. Esa debe ser una de nuestras principales prioridades en este momento. Y desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Hemos creado toda una unidad, una dirección que está trabajando una estrategia para la región fronteriza. El convenio establece que con cargo a esta cooperación podrán cubrirse gastos realizados preferentemente a partir de la fecha de iniciado el paso de la tormenta Laura por el territorio de República Dominicana y hasta la presentación del informe final de esos recursos. El gobierno de República Dominicana no ha aceptado la termoeléctrica, la planta número uno de Catalina, por inconformidades en sus detalles. Jennifer Peña tiene los detalles. La planta Punta Catalina sigue dando dolor de cabeza al Estado dominicano, pues se pensaba que se resolverían los problemas de los apagones y ha sido todo lo contrario. El ministro de Energía y Minas, al ser entrevistado en hoy mismo, afirmó que Punta Catalina vive de reparación en reparación. Pero estamos solicitando al contratista, en esta ocasión, una investigación que lleve a lo que se llama en ingeniería la causa raíz. Si es un tema de los materiales de la caldera o si es un tema de una operación inadecuada desde el punto de vista no de la sabiduría técnica de los ingenieros, porque todos los que están ahí ahora eran los mismos que estaban antes en un 98%.
Antonio sostuvo que en los próximos días el gobierno dará un informe cabal sobre la situación de la termoeléctrica. Fíjese una cosa, la planta número uno, todavía nosotros no hemos emitido el certificado de aceptación definitiva que debió hacerse a, por lo menos a finales de octubre. Y no lo hicimos, a pesar de que nos lo requirieron, porque teníamos y tenemos inconformidades sustanciales con el trabajo realizado en ella. Antonio Almonte precisó que Punta Catalina fue entregada y remodelada y que las autoridades no aceptarán su entrega definitiva si los problemas de funcionamiento no son solucionados. Gracias a Jennifer Peña. Y el Banco de Reservas y la Dirección Nacional de Control de Drogas firmaron un acuerdo que permitirá que los miembros de la DNCD puedan recibir préstamos hipotecarios por una tasa de interés de apenas un 8%. Es con este alto propósito que estamos aquí para poner a disposición de todos ellos los canales electrónicos de Banreservas, así como sus diferentes servicios, con fines de adquisición de viviendas, préstamos de consumo para la obtención de artículos para el hogar y también para el necesario disfrute de sus vacaciones, tomando en cuenta el arduo trabajo que realizan con un tan alto grado de entrega y responsabilidad, sobre todo en una época marcada por la pandemia de este COVID-19. Este es un acuerdo sin precedente que beneficiará de forma significativa a más de 2.000 miembros de nuestra institución en sus anheladas aspiraciones de mejorar su calidad de vida y la de sus familiares. Es sin lugar a dudas un hecho que no tiene precedente en la historia de nuestra institución. En este momento tan confuso, nuestros miembros encuentran una puerta abierta que les permitirá realizar junto a sus familiares el sueño de tener un techo propio. Pereira aseguró que este acto es una demostración de sensibilidad social de ambas entidades para otorgar facilidades financieras a los miembros del organismo antinarcóticos que contribuirán a mejorar su calidad de vida. El cuerpo humano deja de crecer a los 25 años. Lo que nunca deja de crecer es el cerebro. Por eso vámonos con el Diccionario Económico y Jennifer Peña. Poder absoluto. Autoridad total sobre todos los aspectos de un estado o nación y sobre sus habitantes. El término suele utilizarse en referencia al poder de un monarca absoluto. Este gobernaba de forma absoluta debido al concepto de los derechos divinos de los reyes, según el cual derecho del gobernar del rey amenaba directamente al poder de Dios.